Y lembres que, digamos, estas farinas, estos estabilizantes que se encuentran dentro de una liga neutra, no todos, por ejemplo, faccio, no, alfarroba, si usamos solo alfarroba, alfarroba no trabaja en ambiente azedo, en casos como limão, maracujá, etc., podemos tener problemas, ¿por qué? Porque no consigue desenvolver sus características. Otra cosa, siempre, algunas de esas gomas tienen que ser aquecidas para comenzar a hacer un propio trabajo. Una de esas gomas es la farina de alfarroba, mas como ella tiene varias que precisa de ser aquecidas. Mismo que no precisa, porque tiene también farinas que trabajan en frío, mismo así lembrese que el calor, digamos, siendo un catalizador de reacciones, aumenta la solubilidad de agua, automáticamente aumenta también el poder de absorción de esas farinas, de esas gomas. Entonces, siempre, siempre aconsejo a que se, por lo menos, mismo que es un sorbet, por lo menos agua que tenemos en nuestra receta y también los azúcares, ¿no?, junto con esas farinas. ¿Por qué? Para crear un xarope, una solución bien más estable que una solución trabajada a frío. Entonces, lembrese que es siempre bueno, ¿no?, aquecer esos productos. Ahora, digamos, ¿no?, estabilizar, ¿qué quiere decir? Repito, esa farina va haciendo que va hidratando, ¿no?, o sea, tiene esa característica de absorber grandes cantidades de agua. Imagine que, por ejemplo, un gramo de farina de alfarroba, y más o menos, tiene farina que tiene poder de absorción ainda más alto. Un gramo de farina de alfarroba consigue prácticamente absorber entre 80 y 100 veces su peso de la en agua. ¿Qué quiere decir eso? Que un gramo de farina de alfarroba consigue absorber, ¿no?, adensar entre 80 y 100 gramos de agua. Por eso hoy en día se usan esos productos. Antigamente, si vamos a ver recetas de principio de 1900, final de 800, cuando ainda no había esos tipos de productos, porque después esos productos comenzaron a ser usados después de los años 60, mas repito, antes no había esos productos. Digamos que los emulsificantes, estabilizantes, podemos decir, las ligas neutras de aquella época eran que a gema de ovo, por ejemplo, que se colocaba prácticamente en todo, casi todo un sorbet de cremas, se colocaban los chocolates, se colocaban los pistaches. Ainda hoy hay gente que usa gema de ovo por sus características. Antigamente, por ejemplo, en un sorbet de fruta se colocaba clara de ovo. ¿Por qué? Porque daba de alguna forma, ella tiene un efecto areante, ella tiene ese efecto de estabilizar agua. Y digamos que otro estabilizante, si queremos llamar así, usado en aquella época era el amido, amido de batata, amido de miglio. ¿Por qué? Sabemos que el amido tiene ese efecto también, ¿no? Si yo pego un poco de agua, boto amido dentro, boh, misturando, que acontece, especialmente si acceso e si crea un líquido ben denso, ben spesso, dipendendo da quantità di amido.